DJ, ¿cuándo salen las medias de los jugadores? Hey DJ, decite cuándo sale la weá del FIFA. ¿Para cuándo medias del FIFA? ¿Las medias del FIFA para cuándo? Las medias, Mario, queremos las medias. Quiero ver vídeos de FIFA 22, cara sonriente, cara sonriente, cara sonriente. ¡Que suba ya FIFA 22! ¡Calma, chicos! ¡Calmaos un momento, por favor! Hoy os traigo medias y contenido de FIFA 22. Que estáis muy nerviosos. Sé que echáis de menos los directos y los vídeos diarios, pero tranquilos, chicos, esta semana es semana de FIFA 22. El año pasado salieron las medias de FIFA 21, rollo el día 10 de septiembre más o menos, así que esta semana tendremos las medias de los mejores jugadores, pero hoy os traigo medias, o sea, hoy tenemos medias y contenido de FIFA 22 por fin. Muchos me preguntáis sobre mi operación. Este jueves cumplo un mes de la operación, entonces ese mes es el mes que me dieron para la recuperación, lo que significa que este jueves ya pues estoy recuperado, ya puedo ir haciendo ya la vida normal. Yo la verdad es que estoy súper bien. Y justo este jueves va Gref y ha organizado una pachanga de youtubers. Yo voy a ser el capitán del Team Madrid, que me ha invitado y tal. Y bueno, pues chicos, no me he movido mucho este mes, pero estaré, seré el capitán y haré todo lo que pueda en ese partido. Muchos me habéis dicho también, ¿qué pasa, Mario? ¿Por qué tú no organizas nada de fútbol? ¿Qué estás haciendo? En 2019 hice el partido de youtubers, que fue un éxito en el Santiago Bernabéu. Y el año pasado se iba a hacer, pero vino el COVID. Y este año ha seguido el COVID, pero como ya hay varios youtubers y tal organizando eventos, pues a partir de aquí hasta final de año voy a intentar yo también hacer mi propio evento, lógicamente, de fútbol. Así que tranquilos que yo me pondré manos a la obra. Antes de ir con las medias que vamos a ver hoy, como veis de fondo tenemos modo carrera de la beta de FIFA 22. ¿Por qué? Lo tenemos gracias al canal de FIFANTASTIC. Podéis ir a su canal y ver el vídeo completo. Es un vídeo de más de 30 minutos de modo carrera para ir un poco pues cómo empieza y cómo es este nuevo modo carrera de FIFA 22. Como os comenté, este año podréis crearos un nuevo equipo, ponerlo en el nombre y todo el rollo, y haciendo que ese equipo sustituya a otro. Por ejemplo, FIFANTASTIC ha dicho, mira, yo quiero empezar directamente en la Premier League. Pues te vas a la Premier League y quitas a uno de los equipos para meter al tuyo inventado, ¿vale? También los suyos que empecéis pues en segunda o en cuarta inglesa, segunda división española, que está guay. Pero, por ejemplo, aquí, FIFANTASTIC, quita el Norwich y seleccionas a un equipo rival con el que vas a tener salseo durante la temporada. Después de elegir el nombre de tu equipo y tal, le haces dos equipaciones, la local, la visitante, customizas también incluso tu escudo y luego te vas a los estadios y los estadios que hay típicos estos inventados del FIFA lo puedes seleccionar y luego cambiar el color de la grada, los tifos y demás. La parte chula es que luego puedes hacer que tu equipo sea muy cojo, de 2 estrellas, de 3 estrellas, o como aquí FIFANTASTIC ha cogido el equipo de 3 estrellas y media, puede ser un equipo joven, como veis, Young. Puedes hacer un equipo que sea muy caro, muy barato, con unas expectativas de ser un gigante o de ser un equipo pues normalito para empezar. Según cambies esto del equipo, pues te van a dar más dinero o menos dinero, lógicamente. Ojo aquí, chicos, estamos ya en el menú del modo carrera y cuidado, porque FIFANTASTIC va a intentar a Ansufati. ¡Tiene la cara hecha Ansufati! ¡Tiene Ansufati la cara hecha! Ahí está, y Camavinga también. Camavinga, que bueno, ya sabéis que es el fichaje del Madrid, con la cara hecha. Bueno, FIFANTASTIC que va por todo lo gordo. Directamente también va a ir a por Kylian Mbappé y como veis va a haber nuevas animaciones. También os digo, no es el juego final, es una beta, puede haber cambios de aquí al final, pueden tocar cosas. Las medias que veáis, las equipaciones que veáis todavía son las de FIFA 21, son las antiguas. Pero bueno, para que veáis un poquito cómo es este nuevo modo carrera, ya digo, tenéis el vídeo entero, os lo dejaré también en la descripción. Aquí intentando fichar a Mbappé, que ha sido el fichaje del verano, todo el día hablando de Mbappé. Bueno, pues ahí tenéis a Upamecano, a Mbappé, a Ansu Fati, a Haaland en un equipo creado desde cero, pues que lo habrá puesto con muchos millones para poder fichar, y con tu equipación ahí editada, con los jugadores estos inventados según lo que hayas elegido. Está bastante guay, rollo Pro Evolution Soccer con los Castor y compañía. También las tácticas, que como veis han cambiado y ahora hay bastante más nuevas. Y ahí va Haaland, ahí va Ansu Fati con la cara hecha, jugando ya en la Premier League contra el Liverpool. Ahí están los niños acompañando a los jugadores con la equipación creada, que la puedes crear de Adidas, puedes crear de Nike. Como veis, es una equipación no típica, tiene un diseño bastante chulo. Y bueno, pues vamos a ver un poquito de este partido. Bueno, como veis, van empate a 1 en el marcador. Si queréis ver el resto de goles, ya insisto, lo tenéis en el canal de FIFANTASTIC para que veáis su vídeo completo también. Bola para Camavinga, ahí está con la zurdita. Y Mbappé, que bueno, Mbappé, espectacular. Como veis, la red de la portería es una cosa que parece que no, pero a la hora de marcar mola cómo se mueven. Habrá gente que dirá que es una tontería y yo lo entiendo, pero a mí me gusta que cuando marques un gol no sea el típico movimiento de red de todos los años, lo hayan cambiado también y haya más cambios, ¿no? Aparte de, como veis, un montón de animaciones de pase, de tiro, el tiro ese de Mbappé creo que también es nuevo. Y bueno, vamos a ver ya incluso otro gol más, venga. Este no, porque es al palo. Empezamos viendo tiros al palo ya desde septiembre. Ojo Mbappé, que Mbappé, fijaros la velocidad que tiene.
Lógicamente son las stats del año pasado, pero Mbappé va a seguir corriendo lo mismo o más. Ahí he visto la red otra vez, cómo se movía un montón. Y las celebraciones en HD de cuando marcas un gol en el último minuto, que es el 3-1, que ya confirma la victoria, viene todo el mundo a celebrarlo. Y bueno, pues hemos visto un poquito, gracias a FIFANTASTIC, de este modo carrera. Últimamente tendrá un montón de cosas más, pero eso ya lo veremos cuando tengamos el juego, que ya sabéis que yo lo tendré antes de tiempo y os lo podré enseñar. Después de ver modo carrera, vamos con clubes pro, porque Bateson 87, nuestro calvito favorito, también ha podido subir un poquito de clubes pro y vamos a ver las novedades que tiene. Una de las más grandes, y yo creo que ya era hora, era que puedes elegir ser chico o chica. Eso está perfecto, no le costaba nada a EA Sports y por fin lo ha introducido. Como veis, pues bueno, ahora puede ser una chica en el modo carrera, que oye, para todas las chicas que jugáis eso está perfecto. Yo sigo pensando que Clubes Pro tiene un potencial increíble que EA Sports no acaba de pulir año tras año. La gente pide modo espectador, que puedas entrar desde el banquillo y nunca lo acaban de meter. Como veis ahí abajo a la derecha salen los perks, que son las especialidades que va a tener tu jugador. Por ejemplo, si tu jugador tiene especialidad de marcar gol al final de los partidos o el handicap, es que son como handicap. Cuando tu rival te marca, puedes tener un perk o un arquetipo de estos que sea que tengan más oportunidad de marcar, que tu jugador tire mejor cuando te han marcado un gol. O sea, una movida. Hay algo interesante que han metido, pues que puedas personalizar tu estadio. Las vallas de publicidad, los asientos, los colores, puedas poner tifos, puedas, no sé, por lo menos cambiar un poco el estadio para que sea un poco más a tu rollo. También podéis cambiar el tipo de césped, las porterías, pues bueno, esto está bastante guay. Pero vamos, lo que va a cambiar bastante en Clubes Pro va a ser la gente que tenga que seleccionar los arquetipos de su muñeco. A lo mejor hay un muñeco que de repente te gana los partidos en los últimos minutos porque su pro tiene la ventaja esa. Aquí tenéis estos perks, estas. En el Call of Duty también tienes perks, ¿no? Las ventajas de, pues, de asistente por aquí y luego que lo vas desbloqueando por niveles. Fijaros todos los que tenéis, ¿vale? Para boostear a tu jugador. Y de todos esos, pues puedes elegir tres. Han metido chicha nueva en Clubes Pro, pero yo creo que podían meter más cosas, la verdad, bastantes más cosas. Porque luego hay que ver lo de los buscadores, ¿vale? Ahora puedes buscar partidos de manera más fácil o entre que van entrando en tus compañeros y tal. Pero bueno, vamos a ver si a la gente de Clubes Pro todo lo que han metido nuevo le es suficiente. Y nos vamos ya, chicos, a Ultimate Team, que es lo que todos queréis ver. Estamos viendo un partido cooperativo 2 contra 2 de nuestros chavales de Dust Gaming. Estaban Gravesen y Adriman jugando contra el Team Gullit, ¿vale? Otros dos pro players, que lo ha subido EA Sports. Pero son partidos de verdad que como los dos equipos son tan buenos y encima 2 contra 2 que cuesta más, no se ven muchos goles. De hecho, y por desgracia, vamos a ver un gol que es pues bastante feo. Aquí la lleva Team Gullit, mete un pelotazo y aquí Sergio Ramos va a hacer un fallo que pasa mucho en FIFA y Mbappé no perdona. Encima el gol que vemos pues es bastante feo, pero bueno, perdió Dux, pero esto era un partido de exhibición. Y realmente de este partido no puedo enseñar mucho más. Ya que estamos con Ultimate Team, vamos con las primeras medias oficiales, que es lo que todos queréis ver. Las medias del top 100 y todo eso las tendremos, como he dicho, durante la semana. También deberían salir los nuevos iconos, espero que salgan de una vez. Y hoy vamos con las medias oficiales de las nuevas cartas de este año, de los héroes. Antes de enseñaros las medias, vamos a ver cómo funciona la química de los héroes, porque es una química nueva. Como veis, los héroes solo tienen nacionalidad y liga. Como veis, Fernando Morientes, Liga Española, no tienen equipo. Entonces, con Busquets haría un perfect link, un link perfecto. Tiene la misma liga que la Liga Española y la nacionalidad, ¿vale? Da igual que sea del Barça, del Madrid o de lo que sea. En el segundo ejemplo, también tenemos link verde con Hazard, porque es de la misma liga. Mientras el héroe tenga la misma liga, tiene link verde. No es un verde tan fuerte como el de Busquets, pero es link verde fuerte, ¿vale? Porque es un link verde. Los link verdes son la leche, ya lo sabéis. No tiene la misma nacionalidad, pero sí la misma liga que Hazard. En el caso de que no tenga la misma liga, como pasa con Thiago, hace link naranja. O sea, hace link, hace un poquito de química. Química suficiente para jugar, pero como no es la misma liga, pues link naranja. Y en el caso que no sea ni liga ni nacionalidad, como pasa con Cristiano, que juega en el United, pues link rojo, chicos. Empezamos, chicos, con las medias de estos 16 héroes. Hay más héroes, ¿vale? Pero EA todavía no ha descifrado todas las medias. Hoy empezamos con estos. El primero mexicano, Jorge Campos, portero. Atención, 90 de reflejos, pero cuidado, chicos, porque Jorge Campos mide 1,70, mide menos que yo y tiene link de liga mexicana, así que no sé yo si mucha gente le va a utilizar. Segundo héroe para Dudek, otro portero de la Premier. Atención, portero de la Premier, este sí se va a poder utilizar, pero mide 1,87. No llega tampoco al 1,90, que ya sabéis que en el FIFA la altura es importante. Tiene 90 de reflejos, o sea que no está mal, buen posicionamiento, parada y tal.
Pero bueno, media 86, tampoco muy interesante. Siguiente carta también, vamos a seguir con la Premier League. Cahill, Cahill de delantero, que bueno, sale en la Premier, 85 de media, 80 de ritmo, 81 de regate, con pocas skills, no va a ser una carta muy utilizada, la verdad. Siguiente carta también de la Premier, media 86, Solskjaer, que tiene 84 de regate, no tiene un ritmo espectacular, 75 de pase... tampoco me ilusiona mucho y además que no tiene muchas skills. Seguimos con la Premier, vamos con Robbie Keane, delantero. Este tendrá yo creo que 4 y 4, me parece, 4 de regate, 4 de pierna mala, 88 de regate, 88 de tiro, 87 de ritmo. Como MCO, incluso de delantero, este ya no está mal. Nos vamos a la Liga, Fernando Morientes, con yo creo que también tiene 4 y 4, 84 de ritmo, 83 de regate, 90 de tiro, eso sí, 86 de físico. Un poco tronquete, con mucha media. No sé yo si va a ser muy utilizable, pero bueno, para Unicaja Santander igual, para empezar. El que sí me gusta es el siguiente de la liga, Mostoboy del Celta, diréis. Mario, si tiene 78 de ritmo. Los MCO para mí no es tan importante el ritmo. 88 de regate, 83 de tiro, 86 de pase y atención, 5 de pierna mala y 4 de regate. Un jugador con 5 de pierna mala, con ese regate y ese tiro, no está nada mal para los seguidores del Celta. Nos vamos a la liga italiana con uno de los chetados, uno de los héroes buenos, Córdoba, colombiano. Cuidado, Córdoba, con Cuadrado, Perfect Link, ¿vale? Cuadrado lateral derecho, Córdoba, 86 de ritmo central. Un central con 86 de ritmo al principio del juego, prácticamente no va a haber ninguno. 90 de defensa y 87 de físico, es una locura. Y para locura, Di Natale, 4 y 4, con estrella de regate y pierna mala, 90 de ritmo, 90 de regate, 91 de tiro, 85 de pase. Muy interesante, el problema de los jugadores de la liga italiana es que este año la liga italiana no va a estar el bicho. Y luego tenemos al argentino Diego Milito, un delantero impresionante con 89 de tiro. Va a tener un finishing tremendo, pero con 83 de ritmo, 84 de regate y 80 de físico. Igual se queda un poco tronquete. Aquí nos han sacado al Jaber de la Liga Árabe. Claro, de la Liga Árabe no va a tener muchos links, no va a ser muy utilizable. 88 de ritmo y 86 de tiro, no está mal como delantero. Pero a ver con quién le junta. Nos vamos a la liga alemana, empezamos con Ricken. Aquí alemanes, liga alemana, va a haber buenos links. Pero Ricken, siendo MCO, con 83 de ritmo, 83 de regate solo, de MCO, 85 de tiro, 80 de pase, me parece insuficiente. Creo que va a ser una carta casi para SBC. Pasamos a medio 89, Kohler, un central con 91 de defensa, 90 de físico, espectacular, pero con 71 de ritmo. Y en la delantera, Mario Gómez, 88 de media, con 90 de tiro, 83 de físico. Pero le pasa lo que a Diego Milito, no corre mucho y un regate de 82. Meh. Y bueno, vamos a la liga francesa. Atención, Abedi Pelé, MCO, con 91 de ritmo, 91 de regate, 83 de tiro, que no está mal, y 87 de pase, que tiene un pase tremendo. Creo que tiene 4 y 4, que no está nada mal. Y es un jugador que da link verde a Mbappé, a Neymar y a Messi. Este va a costar una pasta, 89 de media... Pelé, el Pelé falso, que no tiene mala pinta. Y vamos con el que puede ser junto a Pelé, Córdoba también como defensa, la joya de la corona de los héroes, hasta que nos enseñen más, porque todavía faltan más por ver medias. Ginola con 90 de ritmo, 91 de regate, 88 de tiro, 87 de pase y 84 de físico. Pero chicos, dos cosas, una buena y una mala. La mala, extremo izquierdo. Habrá que ponerle ahí de extremo izquierdo. Pero bueno, le puede juntar con Mbappé, que es link super verde. Eso está espectacular. Y la buena es que tiene 5 de pierna mala. Se supone que tiene 5 de pierna mala y 5 de skills. Según pone el Futbin, tendría 5 y 5. Lo que es una locura, chicos. Este Ginola tiene que ser espectacular. Pues estas son las medias oficiales, chicos, que han salido hasta ahora de los héroes. Ya me les ponéis en los comentarios cuál es vuestro favorito. Y como digo, falta ver, por ejemplo, la de Ljungberg o otros héroes que todavía no han sacado, que los irán diciendo durante esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo, chicos. Si no estás suscrito, suscríbete ahora mismo, porque todo lo que tengamos de FIFA, pues lo tenéis aquí en el canal. Si veis que no subo muchos vídeos, es porque no había contenido. Os lo he juntado todo hoy. Y próximamente nuevos iconos, las medias de los jugadores. Cuando tenga el juego lo vais a ver aquí en directo y en vídeo, todo. Bueno, suscribiros si queréis FIFA 22.